Javier, ¿qué hicieron de nosotros? ¿Qué hicieron de la Argentina con esta cuarentena? Bueno, la cuarentena argentina ha sido una cuarentena cavernícola. Ha sido la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Y ha sido una decisión absolutamente desacertada. Hoy Argentina está entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir que la cuarentena no sirvió para nada. Pero entonces, ¿cuál fue el principal error del gobierno, si no sirvió para nada? Mira, el principal error del gobierno fue darle absoluta prioridad a la infectocracia liderada por el imbécil de Pedro Kahn. Porque, a ver, Argentina del método científico lo único que utilizó fue básicamente el nombre. El método científico deriva de un modelo que se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. ¿Susceptibles qué es? La cantidad de personas que pueden quedar infectadas. ¿Sí? Después pues tenés los infectados y que además eso genera contagios, ¿no? Y eso hace crecer el número de infectados. Y por otro lado tenés los removidos, que son los que salen del sistema, ya sea o porque se curaron o que se murieron. La dinámica de una epidemia tiene que ver entonces con la evolución, ya sea de cómo va infectándose gente y cómo gente va siendo removida. La primera parte depende muy especialmente de los individuos, de decisiones individuales que tienen que ver con básicamente la higiene, con el distanciamiento social, el uso de barbijos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los protocolos. Y la otra parte tiene que ver con cómo se hace cargo el sistema de salud. Y ahí, digamos, juega un rol central el uso de testeos, o sea, que haya testeos masivos. ¿Por qué? Porque cuando vos haces testeos masivos, eso te permite remover a una mayor velocidad. Y como el infectado está menos tiempo del sistema, contagia menos gente. Entonces, la clave es, bueno, hacer muchos testeos y además hacer seguimiento, o sea, la trazabilidad, ¿no? Y en realidad eso en Argentina no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Sería ejemplos afuera de que eso era exitoso. Y porque los políticos son unos ladrones. Básicamente por eso. Vos, cuando llegó el virus a la Argentina, ya habían pasado 4 meses en el mundo. Tenías para capitalizar esa experiencia. Pero ¿qué es lo que priorizó el gobierno? El gobierno encerró a todo el mundo. ¿Y eso qué hizo? Generó una brutal caída en el nivel de actividad, que tiene como contrapartida una fuerte caída en la recaudación fiscal. ¿Pero qué dijo el presidente Alberto Fernández? Que la de ellos no se tocaba. Los privilegios de la oligarquía política no se tocaban. Porque ellos son, se consideran una casta superior que, digamos, pueden dejar sin ingresos a todo el mundo, pero las de ellos no se toca. Por otra parte, vieron una posibilidad de incrementar esclavos, ¿no? Porque ¿qué hicieron? Agrandaron el aparato clientelístico. Entonces, eso para ellos les pareció una interesante solución como para incrementar sus votos. Y además, lo otro que hicieron fue ir por más obra pública. Y dejaron para lo último el testeo. ¿Por qué? Porque con los testeos no podían robar. ¿Por qué? Porque como los testeos son importados, si llegaban a coimear o a hacer algo de eso, digamos, quedaban muy en evidencia. Básicamente, el desastre, ¿sí?, tiene que ver con la mentira que es el Estado, porque ¿qué te decían? Que el Estado te cuida. Sucede que vos sistemáticamente estuviste pagando impuestos para que te den un sistema de salud que cuando llegó el momento no respondió, ¿sí?, y tuvieron que hacer inversiones que no habían hecho durante un montón de años. Pero además te decían que el Estado te cuide y después ni siquiera supieron contar los muertos. Y obviamente, cuando tuvieron que elegir una metodología para enfrentar la situación, utilizaron una metodología en la cual pudieran robar. Y por eso, digamos, no utilizaron la estrategia exitosa de todas partes del mundo, que fue hacer testeos masivos. A la sociedad le pidieron un esfuerzo gigantesco. Le pusieron un impuesto que es casi el 100%, que es no poder trabajar. ¿Y los políticos qué hicieron de su parte? O sea, ¿qué fue lo que aportaron ellos? Nada. Nada, o sea, básicamente generaron un desastre económico, porque mientras que a las empresas, sí, las dejaban sin ingresos, al mismo tiempo la obligaban a seguir pagando impuestos, las obligaban a seguir pagando salarios, a no despedir gente. Es decir, es más, hasta mandaron una ley para suspender las quiebras. O sea, una cosa absolutamente ridícula. Te decían, no, bueno, el Estado te salvó
a la empresa porque dio un ATP. No, no te salvó. En realidad, ¿qué hizo? Te dejó sin ingresos, ¿sí? Y como te está jodiendo la vida, te lo compensa dándote plata por otra ventana. Ahora, pero esa plata, ¿de dónde la saco? La sacó de emisión monetaria, con lo cual, digamos, es absolutamente espurio. Por lo tanto, ni siquiera hicieron ningún sacrificio, porque lo que deberían haber hecho era bajar el gasto público, ¿sí? Para bajar la presión sobre las empresas y que las empresas estuvieran mejor. Pero eso no les gusta. ¿Por qué? Y porque deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos. Y la realidad es que Argentina va a estar entre las tres economías que más caen en el mundo. Argentina está segunda en el índice de miseria, Argentina está tercera en el nivel de inflación, pero además, ¿sí?, teniendo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, tenemos que pertenecemos al grupo del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón. Es decir, es un disparate, o sea, fracasó todo. No es la pandemia, es la cuarentena. ¡Estúpido! Pero aparte, lo que hay que entender es que el remedio fue peor que la enfermedad. Es decir, y ha causado un daño enorme. O sea, porque uno ve la caída del PBI y siempre, viste, siempre te aparece el típico voluprogre pelotudo. Ay, no, ustedes son materialistas y el PBI... No, boludo, tiene, digamos, que el PBI se caiga de la manera muere que se... Muere gente también por eso. ¿Me comprendés? ¡Es una locura! ¡Esta gente es criminal! Lo que hizo es criminal. Es decir, es un delirio. Son criminales. ¿Desde cuándo supiste que esta cuarentena iba a ser un desastre? Después de la primera renovación. O sea, porque empecé la renovación del plazo de la cuarentena. Claro, porque tenía un sentido la primer cuarentena. Si vos... En esa cuarentena, aprovechás para hacer un upgrade en el sistema de salud. Y aprovechás para educar a las personas en cómo enfrentarlo, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, la higiene, ¿sí? Digamos, el uso de los barbijos, todo eso. Vos le das tiempo al sistema de salud para que tenga mayor capacidad de respuesta. Entonces, los casos críticos... digamos, se reducen fuertemente y entonces vos tenés que la cantidad de muertos cae. Eso, digo, tenía un sentido. Pero después... Bueno, extendiendo. Claro, pero después apareció algo mucho más complicado y es que al gobierno esto le gustó. Porque consiguió el sueño húmedo de todo zurdo de mierda, que es el control total sobre la población. Esto, digamos que parece una locura, esto está en un libro de Foucault de 1975 que se llama Vigilar y Castigar. En el capítulo 3 trata el tema de la disciplina y cuenta el caso de una comunidad a fines del siglo XVIII cómo enfrenta la peste. Y cuando vos ves esa descripción, no difiere mucho, por ejemplo, cuando define quiénes son esenciales y quiénes no, quiénes pueden salir y quiénes no, cómo se los controla, cómo se los vigila, cómo quedan todos encerrados. Claro, ¿me entendés? O sea, es el sueño del comunista, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque tiene a todos los seres humanos controlados. Y... una hasta el detalle más ínfimo de la vida de él. Exactamente, pero lo peor de todo es que no se quedaron ahí. Porque Foucault después, en 1977, hace una mejora sobre esto y dice, al biocontrol, es decir, que te controlen físicamente, le agrega el control de la psiquis. Y eso, en el caso argentino, digamos, o sea, en todo el mundo fue grosero, pero en el caso argentino fue peor. Porque vos, en todo el mundo, ¿qué es lo que te encontraste? Te encontraste que estaban los zócalos donde en tiempo real te mostraban la cantidad de muertos en el mundo. Juegan con el miedo de la gente. Bien, ese es el otro punto. El eje central es el miedo. Es decir, porque en el fondo, digamos, o sea, con el correr de los años, o sea, el gran miedo que sigue teniendo el ser humano es el miedo a la muerte. Y cuando, digamos, te amenazan con la muerte, digamos, y te persiguen con la muerte, y te la muestran todo el día de esa manera, sin ponerte un orden de magnitudes, o sea, le están infundiendo un miedo a la gente que no tiene sentido. Es decir, a ver... Tardaron, digo,
¿Qué decía Friedman? Primero los datos. A ver, ¿cuántas personas mueren en un año en el planeta Tierra? 60 millones de seres humanos. 165.000 por día. Tardó el coronavirus 105 días a llegar a ese número. Es decir, entonces, lo que a mí me parece es que la cuarentena lo que permitió es que gobiernos con vocación totalitaria avanzaran en ese programa. Y el caso de Argentina tiene una complicación adicional. El problema es que con la llegada del coronavirus, ese proceso se retroalimentó y aparecieron todos los orcos de la camporonga, ¿me entendés? Para pronunciar el avance hacia la izquierda y pronunciar la agenda del Foro de San Pablo, porque lo que está haciendo Argentina no es que no tiene plan, el plan es el Foro de San Pablo. Y ese plan, ¿dónde se aplicó? Se aplicó en Venezuela. En los últimos 6 años, el PBI de Venezuela cayó 70%. Tiene una hiperinflación de en torno al 4.900%. O sea, además, el salario de un venezolano es de 72 centavos de dólar por día. Por lo tanto, tenemos cerca de una situación donde el 96% de la población es pobre y el 80% es indigente. ¡A ese modelo de mierda nos quieren mandar estos hijos de remil puta! Se ve devastación, negocios cerrados, persianas bajas. ¿Qué está pasando en la economía argentina? Bueno, Argentina está transitando la peor crisis económica y social de su historia. Para que te des una idea, esto es peor que la crisis del 2002. En el 2002 el PBI en Argentina cayó 10,9%, con una caída del 16% en el segundo trimestre del año. Vos hoy tenés que las estimaciones es que el PBI por lo menos va a estar cayendo 12,2%, y en el segundo trimestre la caída de la economía fue del 19,1%. Además, si vos tomás por ejemplo lo que tiene que ver con los niveles de desempleo, en la caída del 2002 vos tuviste un desempleo del 25%. Hoy las estadísticas te muestran un desempleo del 13,1%. Sin embargo, cuando corregís por el efecto desaliento, ¿sí? ¿Cómo vendría a ser el efecto desaliento? Porque vale la pena explicarlo. Suponete un mozo se quedó sin trabajo porque cerró el bar. Bueno, digo, va a ir a buscar a otro bar si el otro bar también cerró. No es que no quiere trabajar, en realidad no sale a buscar porque sabe que no va a encontrar. Cuando vos corregís por ese efecto, la tasa de desempleo verdadera en Argentina es 29%. Por otra parte, lo que vos tenés que durante la crisis del 2002 la cantidad de pobres llegó al 55%. Hoy, en el primer semestre, la cantidad de pobres es 41%, pero si tomás el segundo trimestre es 47%. Y eso, digamos, hoy. Pero también hay otro problema más grande, que es el problema de si se llega a desatar una hiperinflación. Porque en realidad lo que vos tenés es que en caso de llegar a desatarse un evento de esas características, la cantidad de pobres podría llegar al 75%. Por lo tanto, tendríamos la peor crisis económica y social de la historia, con, digamos, un final abierto, porque yo creo que ese nivel de pobreza ni siquiera lo podría manejar el peronismo. Es cierto que todo el mundo está mostrando caídas, pero Argentina está dentro de los peores. Pensá que la caída del PBI en el mundo va a estar en torno al 3,5%. ¿Y en Argentina? Por lo menos va a caer el 12%, que es lo que espera el gobierno. Por lo tanto, algo mal hicimos. ¿Qué está pasando con el peso, Javier? Que la gente cada vez puede comprar menos, cada vez le alcanza menos, no llegan a fin de mes. O sea, ¿qué pasa con el peso? Bueno, en realidad lo que vos estás viendo es que no es que los precios suban o que el dólar suba. En realidad lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. Como decía Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y a medida que vos emitas más dinero que la gente quiere retener, el poder adquisitivo del dinero va a caer.
¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque cuando vos tenés un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque hay una explosión de creación de dinero, por ejemplo el caso argentino, para financiar el déficit fiscal. Por otro lado, una huida del dinero, lo cual, digamos, además lo avalo y me parece correcto por parte de la gente que desprecia el peso, porque hay que recordar que el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono. Frente a una explosión de exceso de oferta de dinero, ya sea porque estás emitiendo un montón, porque cae la demanda y además tenés una caída monstruosa en nivel de actividad, el peso va a perder valor. Y eso hace que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. Es más, el dólar, como es un precio de un activo financiero, sube primero. Después lo siguen el precio de los transables, después los mayoristas, después los minoristas y por último los salarios. Por eso también cuando tenés una explosión del tipo de cambio te sube muy fuertemente la cantidad de pobres e indigentes como consecuencia de que el precio de los alimentos está determinado en dólares. Desde las PASO del año pasado hasta este momento, el tipo de cambio subió más de 300%. Por lo tanto, esta economía trae una inercia inflacionaria, ¿sí?, de 300%. Si yo tomo, por ejemplo, el último dato de inflación de 2.8 y contemplo que hay 70% del índice de precios, ya sea pisado o encuarentenado, significa una inflación mensual del 10. Anualizado te da 200. Es decir, ponelo como quieras, pero no le dan los números. Además, o sea, vos tenés 8 puntos de déficit fiscal primario, o sea, estás emitiendo a lo loco, digamos, la gente está rechazando el peso, por eso tenés el cepo que tenés. Entonces, digamos, y con una caída del nivel de actividad monstruosa, por lo tanto, inexorablemente los precios se van a ir a las nubes, porque además hay otro problema que se llama money overhang. ¿Qué pasa? Y bueno, mirá, la gente, digamos, tampoco puede deshacerse de los pesos tan fácilmente. Entonces vos, por ejemplo, lo que ves es que está cayendo mucho la velocidad del dinero. Esperá que se abra la economía, ¿sabés cómo se va a recomponer la velocidad del dinero a los niveles normales? Y cuando empiece a subir todos los precios y el tipo de cambio se vaya al culo del mundo, ¿vos qué crees? ¿Que la gente se va a quedar en pesos? Olvídate. ¡Bum! ¿Y el cepo? ¿Cómo lo podemos definir como medida? Mira, el cepo en rigor es una medida inmoral. Y además constituye una estafa. Es inmoral porque implica un cercenamiento de las libertades individuales, porque a alguien desde la poltrona se le cantó el traste de decir que vos no podés consumir un determinado producto. Por ejemplo, podrían también decir, bueno, a partir de mañana no se consumen más tomates, ¿no? Y ¿sabés cómo van a estar los productores de tomates? Van a estar como locos. Bueno, acá lo que te está diciendo es que vos no podés comprar más dólares. La realidad es que si vos tu dinero te lo ganaste honestamente, digamos, ¿qué tenés que dar explicaciones? ¿Qué te compras o qué no te compras? O sea, escúchame una cosa, si yo me gané mi guita honestamente, yo no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi dinero. Primer punto. Pero el dólar tiene un elemento adicional que es complicado, que es la reserva de valor que eligió el argentino. Frente a la estafa que es el peso, la reserva de valor es el dólar. Es decir, que es tu consumo futuro. Entonces, cuando no te dejan comprar dólares, lo que te están haciendo es, además, no solo que te están condicionando una parte de tu consumo presente, sino que además te están reventando el consumo futuro. Además, son unos inmorales, porque ellos te dicen que ahorres en pesos cuando ahorran en dólares, ¿no? O, por ejemplo, el otro día una periodista le preguntó a Guzmán sobre sus ahorros en dólares y él le dijo, ah, no, bueno, pero eso es una decisión personal mía. O la señora Cecilia Todesca, que dice que te tenés que enamorar del cepo, pero ella, digamos, también ahorra en dólares. Entonces, la verdad es que lo que uno ve es una gran hipocresía. O sea, son mentirosos, o sea, son directamente mentirosos. ¿Pero por qué hacen esto? Bueno, esto lo hacen porque cuando te obligan a demandar pesos, incrementan la base imponible del impuesto inflacionario. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en realidad el impuesto inflacionario es un robo porque es un impuesto no legislado. Por eso una de las cosas que tendrían que tener muy en cuenta las personas, que aquellos que, por ejemplo, me tildan de loco por querer eliminar el Banco Central, deberían saber que el Banco Central hoy por hoy nos roba 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Es decir, la política nos roba a los argentinos de bien 5 puntos del PBI. Además, pega 25 veces más fuerte sobre los más vulnerables. Por lo tanto, o sea,
todos los progres, ¿sí? Y que les encanta el Banco Central y estafar a la gente con el impuesto inflacionario, en especial esos imbéciles que hablan de que es una locura cerrar el Banco Central, están defendiendo el robo de la política, porque el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. El impuesto país, el impuesto solidario, el posible impuesto a la riqueza. El gobierno quiere subir los impuestos. ¿Es el momento, en medio de una pandemia, una cuarentena, para subir los impuestos? Te cambio el punto, o sea, nunca es el momento para subir impuestos. Es decir, los únicos idiotas que suben los impuestos, además de los argentinos, son los españoles, es decir, la sucursal europea del chavismo. Hablan de la solidaridad, pero no tocaron la de ellos, o sea, la de ellos no se tocó. Dijo, no, eso es un acto de demagogia. ¿Qué acto de demagogia? Le dejaste sin ingresos a todo el mundo y el tuyo no lo tocaste. No solo eso, tenés otro problema más, que dicen que es transitorio. Mentira. Digo, cuando empezó el impuesto a la ganancia, que era el impuesto a las rentas, allá por los 30, era transitorio y quedado. Cuando dijeron que iban a subir el IVA al 21%, que era transitorio, quedó. Cuando pusieron ingresos brutos, dijeron que iba a ser transitorio y quedó. Cuando pusieron el impuesto al cheque, dijeron que era transitorio y quedó. Cuando pusieron las retenciones, dijeron que era transitoria y quedaron. Entonces es mentira, es decir, es mentira, o sea, que van a ser transitoria. Nunca una suba de impuestos es transitoria, porque una vez que pasa el despiole y se recompone la recaudación, los políticos no te la devuelven, se la quedan y la usan para gastar ellos, porque ellos consideran que es mejor gastarla a ellos que la gaste, digamos, el que la genera, el que la gana. Es decir, y eso es lo que termina haciendo que este país sea absolutamente inviable, porque tiene 170 impuestos, tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo, es el país más antiempresa, no solo por la carga fiscal, sino además por la cantidad de regulaciones que llegan a 69.000. Es imposible ganar plata. Por eso, digamos, las empresas se van de acá, se están yendo, porque cuando ven, además, el comportamiento del gobierno en perfecta línea con los lineamientos del Foro de San Pablo, digo, esta historia ya la conocen de Venezuela, por lo tanto las empresas están huyendo despavoridas. Entonces, digamos, estamos frente a una situación que es una locura y que esto no puede terminar bien, no va a terminar bien, va a terminar mal. A mí, me ofusca profundamente cuando aparecen algunos voceros pelotudos del presidente y dice, ay, bueno, pero en toda la riqueza que tiene, tocarle un 1%, hay que ser generoso. Siempre generoso con la ajena. ¿Por qué no? ¿Por qué, digamos, en función de cuánto van a funcionar, no se bajaron nada? No, bueno, pero además, por ejemplo, hay un estudio del BID que muestra que, por ejemplo, la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. ¿Cuál es la región que tiene la ineficiencia más grande? América Latina con 4,4% del PBI. ¿Cuánto tiene Argentina? ¡7,2! ¡7,2! Mirá si tienen para bajar. ¿Y sabes qué? Que dentro de esos 7,2 hay 5 puntos del PBI de choreo. Entonces no pueden dejar de robar y a nosotros nos siguen rompiendo el orto a impuestos. ¿Pero por qué no se van a cagar? ¿Me comprendes lo que te digo? O sea, me tienen podrido. Te ponen cara a un gesto a usted y dice, no, bueno, en realidad hay que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo nunca lo hacen ellos, ¿me entendés? Y además utilizan argumentos que son falsos. Porque esa riqueza que tiene el individuo, en algún lado la tiene. ¿Cómo la tiene? La tiene en un formato de ahorro. Y ese ahorro es lo que permite financiar la inversión y que esa inversión genere nuevos puestos de trabajo y genere crecimiento. Y cuando vos agarres y destruyas eso para dárselo al sector público, para que lo dilapide, o sea, ¿qué vamos a tener? Menos riqueza, digamos, vamos a tener menos ahorro disponible para financiar inversión y por ende vamos a ser más pobres. Y además, lo otro que vos vas a saber, que los incentivos están para el culo, porque digamos, o sea, ¿qué incentivos tenés vos a acumular riqueza si va a venir el gobierno cuando se le canta el culo y te la roba? Libertarios, estamos frente a un momento histórico. Después de 100 años de decadencia socialista, de ser víctimas de zurdos empobrecedores, los individuos comenzaron a despertar. Es nuestra misión contarles que el camino es el camino de la libertad. Recordemos que aquellos países que son libres, el PBI per cápita es 8 veces más grande en los países reprimidos. Además, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido y además está mejor que el 90% de la población. Tenemos 25 veces menos de pobres estándar y
50 veces menos de pobres extremos. Recuerden que somos superiores en el plano de la moral, ya que el socialismo se basa en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo y en el asesinato, mientras que nosotros nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Recuerden lo que era la Unión Soviética, lo que eran sus edificios, cuadrados, oscuros, sin ventanas, con la basura de Cuba, que parece un queso grusel. Comparen contra la maravilla que es Nueva York. Por lo tanto, la victoria será nuestra. ¡Avancemos sin miedo! ¡Viva la libertad, carajo! El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrarlo. De una buena vez. ¡Destrucción! 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 ¡Basta, inflación!